¿Qué tal, señores? Muy buenos días, felicidades. Hoy reiniciando en un año que venimos con pilas nuevas, obviamente, hoy es 2 de enero del año 2022. Tres de enero. Lo que pasa es que estos días son raros. 3 de enero del año 2022. Ahora sí. Ayer sí cuadraba, 2 de enero del año 2022. Un día bonito, el 2 del 22. Pero día 3. Corren los días. Porque ayer era domingo. Lo que pasa es que cuando uno sale y tiene días o semanas que no trabaja, se pierde con los días. Eso es así. Yo quiero en este momento, y que quisiera hablar un poquito con ustedes de todo esto, pero antes es saludar y agradecer a la periodista Ola Enesia, que ha estado aquí durante estas 2 semanas. ¿Qué tal, Ola? ¿Cómo estás? Hola, Edith, gracias por estar aquí ya de regreso. Bienvenida a tu casa y a este espacio que te extrañábamos muchísimo. Ola, bueno, nos hemos puesto distante por razones del COVID-19. Podíamos haber estado aquí en el mismo escenario, pero la verdad es que estamos viendo todos los días más gente contagiada. Sí. Cuando llegué aquí, eso es lo que le pregunto a la gente. Algunos dicen, bueno, anda una gripe mala. Mucha gente lo califica como una gripe mala. Pero mucha gente, bueno, yo que estaba en el interior, pude darme cuenta en el sur, o sea, en todos los espacios donde me moví, había personas afectadas de la gripe, con fiebre, y algunos acostados que ni se podían levantar. O sea, que hay una y es lo que el ministerio ahora deben de determinar, si es la influenza, si es el COVID-19 o el Omicron que ya tenemos aquí en el país. Han dicho que tenemos el Omicron en República Dominicana, es una alta tasa de positividad, impresionante, vamos camino a que la mitad de las pruebas que se hagan sean positivas. Hay provincias donde esto ya está ocurriendo, y estaba conversando con algunas personas en el poquito rato que llevo. Pero nada, queremos antes de entrar directamente a hablar de este tema o de cualquier otro, desearles a ustedes un año de salud. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la humanidad es la salud en los últimos años, en estos 2 últimos años, y ahora vamos para la línea 3 de esta manera de vivir. Hemos experimentado el desacierto de no tener salud. Mucha gente en el camino enferma. Poniéndose a pruebas también los sistemas de salud. Y lo más importante, la gente dice, mucha salud, amor y dinero, dice la gente. Pero si usted... No, y hay algunos que dicen dinero, que después de que lo demás viene. No. Hay gente que no entiendo por qué, pero sí, salud sobre todo. Y muchas personas para este 2022, en el aspecto de salud, es un reto que tienen nuestras autoridades, porque ahora las cosas se van a poner mucho más complicadas, y esto que estamos viendo con la influenza, o si es el COVID-19 que tenemos en nuestro país, señores, yo no creo que alguien se haya pasado año nuevo sin tener a otra persona al lado que haya tenido influenza o COVID. Efectivamente, esta nueva variante, que afortunadamente no está dejando tantos enfermos como las anteriores, pero además que hay una población que está vacunada. Yo sí quisiera compartir 2 imágenes que le he mandado al director nuestro, que es una captura de una cuenta de Twitter de un neumólogo especializado y de otro especializado en microbiología, ambos profesionales. En el caso del neumólogo, que es un médico español, un médico que trabajaba en Navarra y ahora mismo trabaja en un hospital en los Estados Unidos. Y él dice que piensa que estamos llegando al fin de la pandemia. Algún diario local lo destacaba. Entonces yo dije, bueno, pues déjame compartirlo porque me parece importante este testimonio del doctor Javier Zulueta. Javier Zulueta está en su cuenta de Twitter, dice, tengo la impresión de que Omicron acaba con la pandemia. La tasa de infecciones es brutal, pero la gran mayoría con cuadros muy, muy leves. Esta fotografía se la compartí al director, me dicen por favor si la tiene, si no se la remito de nuevo. En Sudáfrica, dice, está bajando la incidencia igual de rápido que como subió. Esto se acaba, dice el doctor. Tengo la impresión de que Omicron acaba con la pandemia. Esa es una visión de un médico especializado, neumólogo, muy respetado. Yo vi que algunos periódicos lo destacaban, y entonces tiene, bueno, pues mucho debate, muchas discusiones. Los que son médicos pueden entrar a esa cuenta. Yo, de hecho, lo retuiteaba, y después al doctor José Luis del Pozo, que también es especializado en enfermedades infecciosas,
también de Navarra decía, estamos viviendo en directo la evolución natural de un virus a cámara rápida. Jamás en la historia habíamos tenido la ocasión de estudiar la variabilidad, que es mucha, de un de este virus en vivo. Sí, dice él. El COVID ha variado, o sea, recordamos que teníamos la Delta, que era la más... la más fuerte, y ahora que llega con Omicron, pero que dice que la tasa de gravedad que pueda presentar un paciente es mínima, o sea, puede tener la gripe, la fatiga ordinaria, pero no llegar a los efectos como pasaba con el que tenía la variante Delta o la Gamma, que era también otra, y que fuimos viendo a lo largo de estos 2 años. Además de ese doctor, creo que también salió la semana pasada, también en la prensa internacional, donde también se comentaba que ya pudiese ser el fin de la pandemia. Sí, algunos lo están planteando así, otros dicen que bueno, que todavía es pronto para saberlo. Yo debo decir algo, y es que ese pico aquí en República Dominicana, que tenemos ya más de 34% de las pruebas positivas, yo he tenido siempre como el chance, desde que comenzó la pandemia, no de estas autoridades, sino de las autoridades pasadas, de acceder a la data oficial de ocupación hospitalaria, que para mí es como en República Dominicana un referente. Y es importante decirles que cuando nosotros teníamos este nivel de contagio, que de hecho estamos rompiendo, o sea, con la positividad diaria que tenemos, es decir, el número de muestras tomadas y el número que resulta positivo, la ocupación hospitalaria se disparaba de manera increíble. A algunas personas les resulta molesto que se le hable de eso porque están cansados de la pandemia. Todos estamos hartos de la pandemia. Uno quisiera no tener que hablar del COVID. Pero yo entiendo que es importante informarle a la gente y saber, o sea, ver cómo lo hacen otros países, ver qué podemos hacer nosotros, porque algunos pacientes sí llegan a la ocupación hospitalaria. Por ejemplo, a inicio de la semana pasada, nosotros teníamos una ocupación hospitalaria en República Dominicana, en las camas, así en sentido general, de un 15 o 16%, y tenemos un 23%. Y en cuidados intensivos, que es donde yo noto una tendencia a incrementarse, tenemos actualmente 25%, pero es 32% en las camas de intensivo del sector privado. El sector privado tiene 254 camas habilitadas y tiene 82 ocupadas. Entonces, sobre todo, preguntando, son personas que no se han vacunado, personas mayores o personas que tienen una comorbilidad. Exacto, de base. Pero tú sabes que, mirando, por ejemplo, servicios sanitarios, como yo estuve, viajé estas 2 semanas, como ustedes saben, algunos, se lo comenté, fue sobre todo en mi cuenta de Instagram, por razones de familiares y de estudio, mi hijo estudia en España, ¿no? Específicamente en el País Vasco. Entonces viajé a acompañarle en la fiesta de Navidad. Cuando salía de aquí, cuando nos fuimos, cuando nos despedimos, había menos tensión. O sea, el 17 cuando me fui, no teníamos esa tensión. Es algo, bueno, que llegó después. De hecho, llegamos a tener unos 134 casos positivos en el día, que aquí se decía cifra récord, tenemos ese monto y no teníamos muertos. O sea, efectivamente, era a poquito. A ese nivel estábamos. Con una ocupación de hospitalaria de casi cero, pero cuando llego allá, de hecho, todavía la gente se reunía sin miedo. Eso fue una cuestión de días, o sea, a los 3 o 4 días, todo el que tenía una reunión familiar, el que tenía un encuentro, comenzó a cancelar porque había alguien que había dado positivo, porque en el trabajo alguien dio positivo. Entonces, ¿qué vi yo, sobre todo en el ambiente en el que estuve? Primero, un gran respeto de la gente por el confinamiento. La gente inmediatamente se confina. Por ejemplo, si yo estoy en contacto con una persona que ha dado positivo, yo tengo la precaución de no salir porque pienso que quizás. Entonces, lo que están haciendo es que tú te confinas, y si has estado has estado en contacto, son 3 días. Si a los 3 días no tienes síntomas, no tienes ni que hacerte prueba, porque se asume que no tienes COVID, que no tienes el virus. Okay. Ahora bien, si tienes el COVID, que se determina que tienes el COVID, tú tienes, son 5 días. Ya, lo que están en Estados Unidos y en muchas partes están bajando 5 días, si es Omicron, si es leve. Okay.
Ahora bien, la gente se hace pruebas, ¿cómo le llaman? Que no es la PCR, la de antígenos. La prueba rápida de antígenos. Sí, ¿qué es diferente a la prueba rápida? Ok. Porque la de antígenos es segura, la de prueba rápida, recuerda que son de esas que usaron aquí, que fue una prueba falsa, la que usaron y tiraron la basura en la ciénaga. Que eso nunca se supo, era una guardia que tenía. Que parece como de esos test de embarazo. En el pulpo, el expediente del pulpo sale. Aparece de esas. Aparecen pruebas, sí. Entonces, eso era un negocio que iban a montarse ahí. Entonces, pero las pruebas de antígenos son más científicas. O sea, generalmente, si te sale positivo, se da que tú tienes COVID. Si te sale negativo, te podrían repetir con una PCR. Ok. O sea, si te sale negativo. Pero si te sale positivo, es que tú tienes COVID. Y como es más económica, entonces las filas eran interminables de la gente haciéndose pruebas. Se acabaron las pruebas de antígenos que venden la farmacia. En España han permitido que las farmacias suministren las pruebas de antígenos a la gente. Tú vas y compras tu prueba y te la hacen en casa. Ah, sí. Y de hecho las empresas lo están aceptando ya. Ya se acepta, según algunas disposiciones, se acepta que si tú te hiciste una prueba, ya no tengas ni siquiera que ir más allá, que se acepte que tú lo tienes. Porque estaban, realmente es como demasiado la cantidad de personas. Ahora bien, a mí me parece que en todo esto es vital que la gente tenga como la información de lo que debe hacer. Yo leí con mucha tristeza un testimonio de una periodista, yo no sé si lo viste en el periódico, en el Listín Diario, que contaba cómo los lugares que tuvo que ir para hacerse, como analizarse, para verse cuando tiene COVID. Entonces, si a ti te da COVID, tú dices, ¿qué yo voy a hacer? Te asusta. La gente como que se asusta. ¿Dónde voy a ir? Y comienzas a andar por hospitales. Pues diferentes hospitales. Y aquí te dicen, no, aquí no tenemos pacientes COVID, tienes que ir a otro. O te vas a una clínica y la doctora, la neumóloga, te sienta en una fila. Eso es terrible. Yo, la parte del confinamiento, a mí me parece que la manera en que aquí se maneja esto, y decirle a la gente, mire, siempre es importante. Desde mi punto de vista, yo que tuve un papá muy mayor, papi murió de 93 años, siempre es importante tener un médico como de cabecera. Alguien que tú confíes, eso no es por el COVID, eso es por la vida. Así como las mujeres, un ginecólogo fijo, exactamente. Sobre todo si está como en tu edad, que está, tú sabes, tú tienes niños y eso, porque hay mujeres que después dicen, pero siempre las mujeres deberíamos tener un examen, de cabecera, ¿verdad? Si tienes un niño, un bebé como tú, deberías tener un pediatra. Que tú puedas, si a tu hijo le da una fiebre en la noche, llamarlo en cualquier momento, escribirle o simplemente consultarle. O sea, eso es vital. Y en otros países se utiliza mucho el médico de cabecera. Que es la atención primaria, que aquí no existe. Si tú tienes un viejo, tu papá, sería un geriatra, pero aquí hay pocos geriatras. Entonces yo realmente recurría a una doctora, bueno, puedo decir su nombre, que está ahí en el Centro Médico UCE, la doctora Claudia Arias. La doctora Arias es médico internista. Toda la vida fue un referente. Si tenía un problema, le llamaba, pero lo sigo llamando por un problema. Pero bueno, llegó el momento en que necesitaba porque tenía un problema, por ejemplo, neurológico. Bueno, pues una neuróloga. Entonces, deberíamos tener alguien que uno pueda, porque esa situación es horrible de la gente de sitio en sitio buscando un médico que no te conoce, no te conoce, que tenga como la historia clínica. Y yo le digo a la gente, eso lamentablemente no se construye aquí, no existe una historia médica. Los centros hospitalarios no tienen un sistema interconectado, que si alguien tenga un récord en Barahona, suponte tú, y viene que Santo Domingo, a Santo Domingo, no lo trae consigo, no hay un sistema donde pueda entrar. Y sé que en España, porque tengo una amiga que me comentaba, tú vas y en el sistema registran cuándo viste, quién te vio, en qué momento, cuál fue el último padecimiento, porque eso es vital para el diagnóstico. Que yo descubrí, por ejemplo, aquí, que eso es bueno, que si tú recibes, si tú te haces en Amadita o en Referencia, que son las que conozco, tú te haces tus análisis, tú pides que te lo manden también digital. Y tú hoy puedes pedir hacer tú misma el historial. Y yo tengo cómo tienes tú, por ejemplo, cómo has estado en materia de tu salud de 10 años.
Y tú dices, mire, esto fue cambiando de tal modo. Entonces, eso es muy importante, tener esa historia clínica. La parte del confinamiento, la parte de la atención, yo quiero decir, yo he recibido una información muy, muy, muy grave de la provincia de Duarte. El centro Huiza, que es un centro de acogida de personas graves en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, fue cerrado. Es un centro regional. Yo, de verdad, es tan delicado la información que tengo que prefiero que sean las autoridades que digan qué fue lo que pasó. Estoy indagando. Que digan por qué cerraron el centro Huiza en San Francisco de Macorís. ¿Este fin de semana? Sí, hace par de días. Lo cerraron. Y la situación por la que le cerraron es una situación de titular de periódico. Es decir, es una situación, según tengo entendido, bastante grave. Entonces, me gustaría que las autoridades nacionales le prestaran atención a ver qué fue lo que pasó en ese centro. En ese centro, claro que sí. Y decirle a la gente, bueno, a beber agua, a hidratarse, sobre todo ahora después de estos días, ¿verdad? Después de esos días, exactamente. Y a tomar las precauciones, que mucha gente estaba ya, no estaba usando la mascarilla, se estaba aglomerando, no estaba tomando todas esas medidas que teníamos en principio por el tema del COVID. Que recuerden que el COVID nos enseñó que si tenemos gripe de la influenza común, ponerse la mascarilla es lo más recomendable. Sí, esa consideración al otro también, que si yo tuve un contacto, sobre todo porque si a mí no me está haciendo nada, pero puede ser que a una persona mayor sí se lo haga. Exacto. Esa solidaridad, digamos, entre nosotros para superar esta pandemia. Y a vacunarse. Debo decir que el certificado de vacunación de República Dominicana, ustedes saben que uno tiene que llevar un certificado de vacunación, que es como un... Tu pasaporte ahora pasaporte mismo. Sanitario. Es el pasaporte sanitario. Exacto. Yo me inscribí y me dijo que en 10 días me los daba. Pero tengo una amiga que lo hizo y se lo dio de una vez. O sea, que es como una lotería. Pero bueno, yo volví a insistir y tuve mi pasaporte sanitario. Y de hecho, tú vas a Salud Pública y te lo dan. Decirles... Eso tiene como un, yo le voy a mandar una foto, tiene el código QR. El código QR. Ah, pero en España ese código no funciona. Yo no sé, yo pensé que funcionaba en todas partes, que cuando entran sale lo dato tuyo. Allá funciona el europeo. Yo no sé cómo es, porque yo pensé que el código QR... Era universal. Es universal. Yo pensé lo mismo. Yo pensaba que como usted va a un restaurante y tú coges el menú, y lo presentaba. Y tú puedes coger el código QR de un restaurante que está en Hawái. Bueno, pero el mío por lo menos lo pasaron varias veces y no... Y no aparecía. No se activaba, pero ellos te creen, o sea, te miran y te dicen, ah, no, está bien, está bien. Donde lo piden, que no lo piden en todos los sitios, pero hay muchos lugares donde lo piden. Ah. Los lugares como restaurantes o tipo bares que son muy comunes allá no pueden tener barras, o sea, la gente sentada ahí comiendo y cerca, sino sentarse en lugares ventilados. Y en algunos lugares, por ejemplo, San Sebastián, el pueblo de Iván Campo, ahí lo piden en todos los sitios. Entonces, tú a mano, mire. Y para salir del país hay que llevarlo impreso. Pero es muy bueno. Vacúnense las 3 dosis. Y si dije, yo voy a salir, entonces yo nada más me puse una dosis, me voy a poner la otra, no puedes salir de una vez, tiene que esperar 14 días. No hasta te lo aceptan. Que se haga el proceso de inoculación. Exacto. Oh, wow. Vamos a ir a la pausa porque tenemos mucho aquí. Gracias a ustedes, señores. Muy buenos deseos de muchísima salud. Los que ponían el dinero delante, que decía Ogla, no tiene sentido tener dinero sin tener salud. Además, algo que nos ha enseñado esta pandemia es cómo valorar lo básico, lo más esencial. La familia, los amigos, el espacio donde tú estás, disfrutar de cada momento. Efectivamente, vamos a la pausa, tenemos mucho que tratar en este día. Estamos Ogla y yo, Ogla que estuvo y le agradezco estas 2 semanas. Y bueno, reiniciando, aunque un poco lentos, como ya vieron que dije que era 203, pero así comenzamos la mañana de este día. Volvemos de una vez.